Bienvenidos a todos y a todas. Hoy es lunes y nos toca el podcast. Grabamos este podcast hace unos días que estuve con Clara aquí en la Ciudad de México. Vamos a ganar el 2024. Vamos a platicar con Clara porque ya ven que tantas cosas que dijeron que... Ahí estábamos en el Zócalo, que moviéndonos. A ver, volvamos a recrear lo que pasó. Exacto. Ella llegó, nos abrazamos, nos saludamos, nos besamos. Pero después las dos pensamos, seguramente al mismo tiempo, pero sin verbalizarlo, que nos teníamos que tomar una foto. Entonces yo la quería abrazar, era mejor que me agarrara de la mano. O sea, ella quería este, que es el símbolo de su campaña. Y abrazarla. Y yo quería así. Entonces ahí estábamos ahí con... bailando en eso y entonces todo mundo ya ve que la oposición no es, busca cualquier cosa. Cosita, si le hubieran dado seguimiento hubieran visto que exacto, nos hicimos levantamos así, la mano como ahorita. Pero nos queremos mucho. Muchísimo. Clara es una gran luchadora social. Pues luchó mucho en Iztapalapa, pero en muchos otros lugares del país. Y siempre trabajó porque todos tuviéramos derechos en la ciudad. Fíjense, yo era secretaria del medio ambiente cuando el presidente era jefe de gobierno. ¿Tú eras diputada entonces? Era diputada local. Sí. Y entonces me dijo, es que quiero llevarte a un parque que estamos haciendo con la comunidad. Me acuerdo perfecto. Quiero que nos ayudes desde la secretaría. Sí. Y me quedé impresionadísima porque fue un parque ahí en San Miguel Teotongo. Sí, ese parque en San Miguel Teotongo, sí. El parque ecológico. Ajá. El primer parque ecológico de Iztapalapa. Y se hizo de manera autogestiva y fueron como 3 hectáreas de espacio público. Es que en San Miguel Teotongo la lucha principal fue la defensa de las áreas verdes. Como siento, siempre digo, la gente me llevaba y me decía, vamos a luchar por un área verde porque la quieren invadir, etcétera. Íbamos y no había área verde. Era un terreno. Un terreno sucio, con basura o lleno de piedras. Pero en el imaginario colectivo de la gente era un área verde. Claro. Entonces ese día hicimos de ese lugar, no ese día, sino durante muchos mucho años, tiempo. Un parque ecológico. Exacto. Y fui y después ayudamos ahí a arreglarlo. Hay unas fotos sí, muy bonitas. Sí, de jovencitas, a ver si las encontramos por ahí. Y de tus chinos. Sí, es cierto. Es que yo tenía el pelo chino, ya saben, una me dio por estar lacia. Sí, a mí. Pero tenía el pelo cortito así chino. A Clara le gustan mucho los perritos. Sí. ¿Cuántos perritos tienes? Ay, 6 perros. Una se llama Milpa. Otro se llama Maguey. Maguey. Una se llama Iskra. Iskra. Otra se llama Istli. Istli. Y Laitandehui. Laitandehui. Y te falta una, dijiste 5. Ay, a ver. Bueno, falta una. Ah, sí. Claro, el Teotongo. El Teotongo. Me encanta. Y son adoptados, ¿verdad? Sí, sí. Algunos es... ¿O te los regalaron? Algunos me los regalaron, en fin, pero... Pero llegas a casa de Clara y está... todos los perritos. Oye, ¿cuándo vas a la casa? Ay, sí, es que ahora está difícil. Sí, está bien difícil. No tenemos tiempo. Sí, es que, a ver, el lunes es el único día que estoy en la ciudad. Salgo el martes y regreso hasta el domingo. Y miren, el lunes... El lunes tuvimos eventos, tenemos eventos en las tardes aquí en la ciudad, que por cierto en Azcapotzalco nos fue increíble. Ay, muy sí, maravilloso. Sí. Vamos a ganar toda la ciudad, las alcaldías. Hay un ambiente muy efervescente también en la ciudad. Sí, en todos lados. No en hay todos lados movilización, y en la no hay... evento que hagamos que la gente esté muy prendida y estamos muy orgullosas de que Claudia va a ser nuestra próxima presidenta. Y vamos a gobernar de la mano. Ah, yo les quiero contar una historia, mira. Yo, como jefa de gobierno, pues trabajamos mucho con Clara en Iztapalapa. Iztapalapa es la alcaldía, para los que nos oyen en toda la República. La ciudad no tiene municipios, tiene alcaldías. Está dividida en 16. A diferencia de los municipios, hay atribuciones que no tienen por ser parte de una ciudad, como por ejemplo el agua o la basura. Recolectan la basura, pero la disposición final lo hace la ciudad.
seguridad la tiene la ciudad como mando único, aunque las alcaldías pueden contratar a algunos policías auxiliares, pero pues nos tenemos que coordinar siempre. Entonces, yo me quedé sorprendida un día que yo estaba iluminando la ciudad, les voy a platicar. Yo siempre pensé que, ¿por qué nada más las luminarias van hacia los coches y no van hacia la banqueta? O sea, nadie piensa en el peatón. Entonces yo ponía brazos para iluminar la banqueta. Pero un día Clara me dijo, ven, quiero que vengas a ver los senderos que estamos haciendo. No, qué cosa, que me quedé enamorada. Es una cosa impresionante cómo se transformó Iztapalapa. Todas las calles están iluminadas con unos cerillos, ¿verdad? Sí. Parece de día. Sí, sí, la verdad. Y se pintaron paredes que estaban como abandonadas, con murales. Platican. Pues sí. ¿Cómo se te ocurrió? A ver. Fíjate que cuando entramos a gobernar en el 2018, el 24 de diciembre no se me olvida. ¿Te acuerdas que el presidente entró el 1 de diciembre? Ajá. Y el 2 de diciembre promovió que en todos los municipios o alcaldías, ajá, se echara a andar el gabinete para construir la paz. De seguridad. Entonces sí, empezamos así, pero entonces vi que la dinámica pues era que se informaba qué había pasado, pero el asunto estaba terrible en el 2018, sí, con la inseguridad. Terrible, la ciudad era una cosa las impresionante. Las plazas de las principales colonias de Iztapalapa estaban tomadas por la delincuencia. Entonces, el 24 de diciembre decidimos echar a andar un programa que se llama Diálogos para Construir la Paz. Y 52 funcionarios de primer nivel de la alcaldía se fueron a hacer asambleas a 52 colonias que eran pues las más difíciles. Y se hacían asambleas a las 4 de la tarde. Pero no cada mes ni cada semana, todos los días. Todos los días, y ahí se hizo diagnóstico participativo, planeación participativa, y se fue haciendo un análisis de paralelo de la incidencia delictiva. Y entonces ahí resultó que en los principales caminos o avenidas de cada colonia era donde más problemas había. Entonces de allí con la gente surgió la idea de que ilumináramos muy bien cada avenida principal de cada colonia, porque pensamos que si una calle está bien iluminada, es una calle más segura. Claro. Así surgió los caminos de mujeres libres y seguras, no solo porque caminen mujeres, pero si pensamos que cualquier niña se siente más segura con esta iluminación, pues cualquier parte de la comunidad. Y así se empezó a hacer y transformó la vida de la gente. Impresionante, de verdad, ¿eh? Yo creo que en el 2020 más o menos ya empezó, con todo y la pandemia, a iluminarse Iztapalapa. Pero antes venías de otra alcaldía cercana, por ejemplo, Coyoacán. Entrabas a Iztapalapa y estaba súper oscura, te daba miedo entrar. Y ahora es todo lo contrario. Es al revés. Entras a Iztapalapa y está iluminada, con muchos colores. Y los murales. Los murales. Más de 10,500 murales. Se convirtió en la alcaldía con más murales de todo el mundo. Hay murales hasta en las azoteas. Sí. Por el cablebus. Exactamente. O sea, Clara hizo la iluminación de todas las calles, la pavimentación, hizo además. Clara es una gran organizadora. Sí. Para todos los que nos escuchan en la ciudad, yo creo que no hay mujer que tenga más capacidad de organización que Clara. Clara organiza a todos los funcionarios públicos, servidores públicos, les da una tarea, les dice qué hay que hacer. Pues organizó a todos para que en 13 territoriales, ¿verdad? Sí, dividimos Iztapalapa, es muy grande, casi 2,000,000 de habitantes. Entonces teníamos que descentralizar el gobierno, porque es imposible que a nivel central se taparan los baches de lumina. Entonces dividimos 13 territorios y allí dotamos de toda la infraestructura. Sí, o sea, hagan de cuenta en un pedacito de Iztapalapa y tienen para tapar baches, para además iluminar. En Iztapalapa había muchas grietas del temblor, porque ahí es una zona de la ciudad que se hunde. Pues Clara mapeó grieta por grieta con investigadores de la UNAM. 2,400 grietas en vía pública. Y ella atendió las grietas más pequeñas y nosotros las grietas más grandes, que no son grietas sísmicas, sino que por el hundimiento de la ciudad se abre el terreno que es arcilloso en esa zona.
Entonces, imagínense la capacidad organizativa de Clara, que con los vecinos de Iztapalapa, 2 millones de vecinos, mapeó las grietas, dividido en 13 territorios, cerraron esas grietas con una metodología especial que nos diseñaron unos investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y después de ahí, pues, el pavimento, y después la iluminación, y después el colorido de las calles. Sí, impresionante, impresionante. Se convirtió Iztapalapa en un gran lienzo, porque una galería urbana. Exacto. Donde tú puedes ver y conocer la historia, las añoranzas, las tristezas, porque lo hicimos en medio del COVID. Además, o sea, en medio del COVID estábamos haciendo los caminos seguros y estaba pintando. ¿Y quién iba a pensar que el arte y la cultura iban a construir tejido social? Claro. Iban a transformar la vida de la gente. Entonces, mientras que nosotros hacíamos caminos, etcétera, Claudia echó a andar ese gran proyecto de movilidad que fue el Cablebus. El Cablebus, que es un teleférico urbano, que es el más grande de todo el mundo, mide cerca de 10 kilómetros. Ganó un récord Guinness. Ganó un récord Guinness. Entonces va de la parte alta de Iztapalapa, de la Sierra de Santa Catarina, al metro. Y luego ahí en el metro hicimos otro segundo piso, pero no para coches, sino para trolebuses, que no tenía un sistema de transporte masivo Iztapalapa. Y luego se cambiaron los microbuses, por, no todos, pero en una parte por autobuses nuevos, y nosotros invertimos en un parque, en el Cuitláhuac y en algunos camellones, y mientras Clara iba arreglando, pues, distintas partes de Iztapalapa. Y claro, al mismo tiempo, pues, la policía y todo lo que se estaba haciendo, Iztapalapa estaba entre los primeros 10 municipios más violentos del país, y ahora está en menos del número 35, porque se puede decir muy fácil, pues bajamos en un municipio que de por sí no tiene muchos delitos, pero del municipio más poblado, con mayor incidencia delictiva, llevarlo a un municipio que todavía tiene problemas, o una alcaldía que todavía tiene problemas, obviamente, pero que disminuyó la inseguridad. Muchísimo. Mira, cuando entramos en el 2018, en un mes se denunciaban 1,065 delitos. Octubre, noviembre, diciembre del 2018. 1,065, 1,068, 1,070 delitos. Cuando salimos de la alcaldía, en septiembre del 2023, se denunciaron 350 Fíjense, delitos. Fíjense, nada más. De 1,068 a 350. Entonces, hubo una gran coordinación. Muy grande entre la ciudad, la alcaldía con más población, con más rezagos, y se transformó. Y yo estoy muy orgullosa porque mira, Claudia, ahora dicen que Iztapalapa, que no sé qué, que la Benito Juárez, que hicieron que el blindaje. Ay, eso es presumir con sombrero ajeno. Por cierto, voy a decirles una cosa. Los senderos seguros que hicimos en Benito Juárez los hicimos nosotros. Desde el gobierno central pavimentamos calles con concreto hidráulico en la Benito Juárez. También hicimos muchas obras de agua, de pozos, de agua, rehabilitación de pozos en la Benito Juárez. O sea, sí trabajamos muchísimo en la Benito Juárez, como en Iztapalapa, como en Álvaro Obregón, como toda la ciudad, como en Gustavo Madero. Pero Iztapalapa es una gran historia que ha tenido premios internacionales porque realmente en 5 años transformamos esa alcaldía de una manera impresionante. Y así vamos a transformar toda la ciudad. Porque Clara va a gobernar la Ciudad de México, a mí me va a tocar estar en la presidencia y vamos a hacer eso que hizo en Iztapalapa, con las características de cada alcaldía, obviamente, pero la iluminación en cada calle, en cada pueblo, los murales, pues hacer de la Ciudad de México todavía una ciudad mejor, va a ser la mejor jefa de gobierno. Ay, gracias, gracias. Que sí, sí, se pueden replicar muchas cosas, las utopías. Mira, esta florería la hicimos, porque era un mercadito abandonado, sí. Aquí vamos, hacia acá está el Panteón de Dolores, sí, que también se arregló con el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura. Y pues esta es la historia de la Ciudad de México que ya hicimos juntas,
pues ahora vamos a construir una nueva historia. Ahora, una nueva historia. Sí. Hay muchas excelentes propuestas, además de iluminar. Vamos a ayudar a Clara, yo dije, porque me voy a llevar la beca que tenemos aquí en la ciudad de niños y niñas a todo el país. Entonces le tenemos que dar también otras cosas a la ciudad, ¿no? Entonces le vamos a ayudar a Clara en movilidad, más proyectos de transporte público. Le vamos a ayudar en agua potable, porque hicimos muchas obras de agua potable, hay que decirlo. Pero ahora una parte del agua que viene de la ciudad es del Cutzamala. Y pues la verdad era imposible prever, porque pues en ese caso la ciencia no es exacta, que íbamos a tener una sequía de 5 años. Entonces hay menos agua del Cutzamala. Pero ya tenemos un proyecto que, aunque haya menos agua del Cutzamala, se puede resolver el problema del agua en la ciudad. Tenemos que coordinarnos con Delfina, la maestra Delfina del Estado de México, y con Julio Menchaca en Hidalgo para hacer un proyecto mega metropolitano. La vamos a apoyar en salud, para tener un mejor sistema de salud en la ciudad, y en educación, seguridad, obviamente, y en educación. Esas son las prioridades. Claudia hizo la Universidad Rosario Castellanos y la de la salud, y hay que seguir construyendo más preparatorias y más universidades. Tantas preparatorias como secundarias hay. Exactamente. Y todas las esa universidades frase la tomé de Clara. Ahora me la llevé a todo el país. Ay, qué bueno. Senderos Seguros y la frase de tantas prepas como secundarias, que no crean que es algo fuera de lo común. En Estados Unidos, nuestro vecino del norte, hay el mismo número de preparatorias que de secundarias. Claro. De hecho, hasta están juntas. Eso es lo que hay que apostarle. Ahí vamos a trabajar juntas, porque hay muchas secundarias que pueden anexarse, bueno, construirse exactamente con preparatorias, y ese es el objetivo, que los jóvenes tengan cercano a su territorio donde viven las preparatorias. Y fíjate, Claudia, que vamos a tener en la ciudad desde la cuna hasta la universidad. Vamos a apoyar a los jóvenes que ¿qué dicen que de dónde va a sacar tanto dinero, Clara? Claro que hay recursos en la ciudad. Porque además, como vamos a ir financiando nosotros el apoyo a los niños y niñas en los primeros 3 años, pues Clara iba a tener recursos para destinarlos a otras acciones. Así que jóvenes universitarios van a recibir una beca. Y los niños, la primera infancia de 0 a 3 años, de los primeros 1,000 días en esta ciudad, van a recibir una beca del tamaño de mi beca para empezar. Fíjate. Entonces tendremos y seremos la ciudad desde la cuna hasta la universidad, para que ningún niño joven deje la escuela por razones económicas. Así le vamos a decir a los otros gobernadores. Entonces ponemos una parte y la otra parte la puede poner. Pues mira, estados. Claudia, ya vemos, no solo que nos conocemos, somos compañeras de 1,000 batallas, pero en gobierno hemos coordinado, nunca hemos tenido un pleito, nunca nada. Entonces, tú haces esto, yo hago esto. Así es. Y hacemos cosas, como dijo una compañera, juntas somos dinamita. A ver, Clara, yo creo que mucha gente en todo el país escucha que aquí en la Ciudad de México, en Iztapalapa, hay utopías. Ahora platícanos, ¿qué es una utopía? Bueno, una utopía es un gran complejo deportivo, recreativo, cultural, de bienestar y de los cuidados. ¿Qué contiene? Contiene albercas semiolímpicas, contiene infraestructura como pistas de atletismo para correr, en algunas tiene una pista de hielo para hacer deporte sobre hielo, o tiene campo de golf, o tiene canchas de tenis, o construimos también velódromo, el tercer velódromo de la ciudad. O sea, infraestructura que no se tenía antes, deportiva. Y cultural, tienen un auditorio para más de 500 personas, decenas de aulas para teatro, danza, etc. Tenemos escuela de música, las orquestas. Ay, las sí. Orquestas de música son maravillosas. Fíjate que ahora vamos a echar a andar el tema musical y cultural en las escuelas, pero eso es otra historia. Las utopías entonces tienen cultura, escuelas de teatro, danza, en fin, y también tienen, se atienden adicciones con los centros Colibrí, que es muy interesante la metodología de atender, y tenemos casas de día para adultos mayores,
centros de rehabilitación para personas con discapacidad. Oye, me operaron de la cadera. Ajá. Aprovecho. Hace como mes y medio. Entonces, fui al Instituto Nacional de Rehabilitación y me recomendaron rehabilitación. Entonces, fui a rehabilitación y tienen 100 fisioterapeutas atendiendo a miles. ¡Una maravilla! Entonces, ahí fue cuando dije, ¡qué milagro las utopías! Porque en cada utopía hay un centro de rehabilitación con su propia alberca para rehabilitar personas con discapacidad, como los tiene el Hospital ABC y otros. Y además tiene lavanderías, comedores y hasta spa. O sea, llega una señora con sus hijos, deja su ropa lavando, lleva sus trastes, se va una hora a natación o a yoga o al spa. Y todo es gratuito. Y mientras los niños los están niños juegan. Actividad. Y todo es gratuito. Exacto. Alcanza para eso. Por eso es utopía, porque es algo impresionante. Un sueño hecho realidad. Bueno, pero aparte hizo una otra utopía que... Va uno por el periférico en el oriente y se encuentra un barco, se los juro, un barco a la mitad del periférico, bueno, en el camellón, obviamente. Y en ese barco entra uno y es un museo impresionante donde aprendes de cambio climático, de la protección de los niños y las niñas. Y bueno, hasta hizo juegos dinámicos ahí como... Interactivos. Y el acuario digital. Un acuario digital. El segundo más grande del mundo. Fíjate. Y luego en otra utopía tiene unos dinosaurios. Sí. Y fíjate que tienes que ir a conocer la utopía científica. Ay, una esa mañanita. No la he visto. Es justamente con todo el tema para atención a las grietas. Tienes que conocerla. Claro, rapidito, sí. Un día vamos juntas. Sí. Pero las utopías entonces... han transformado la vida a cientos de miles de personas. Es creativa, pero no solo es creativa, sino que lleva a cabo cada uno de los propósitos que tiene. Entonces, así como transformó Iztapalapa, va a transformar la ciudad. Y vamos a construir 100 utopías para la ciudad. Fíjense. 16 cada año. Fíjate nada más. Y sí se puede. Claro que se puede. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.